Realmente me parece que este lugar es demasiado hermoso como para no hacer otro video. Realmente este lugar está bien bonito. Y ahorita tienen el río ese en un nivel, en el nivel más bajo. Y aún así es mucho más grande que el otro rillito, miren. Pero la verdad que aquí está bien bonito. Más hoy que está súper despejado por todos lados. Se ve chulada. Y miren allá todas aquellas montañas bien verdecitas ya. Por cierto que también hoy quiere llover. Quiere echarse un chaparrazo. Pero aún así como está, miren, en el nivel súper bajo, es muy profundo este río o este rillón. Y este sí, yo creo que de todos los puentes hamacas que he pasado, este es el más largo. Y el que está mejor hecho, porque este sí está bien hecho. Este si fuera más amplio, aquí pasaría un carro, pero bien tranquilamente. Porque está bien reforzado. Yo no sé, pero yo sí encuentro bonito este lugar. No sé si ustedes les tienen la misma forma de pensar que yo, pero aquí sí me gusta. Y es que esa nube nos está haciendo el favor de ocultar el sol un rato. Así está chulada el rillón para echarle unos atarrayazos. En el río hay mucho pescado, pero no cualquiera lo agarra. No cualquiera. Aquí se necesita tener buenas estrategias de pesca y buenos conocimientos. Bonito se ve cómo viene serpenteando Lempa desde allá arriba. Bueno, Lempa sería esto. Aquellos dos ríos son los que forman Lempa. Digamos que Lempa se formaría acá, el verdadero río Lempa. Cuando sea invierno, vamos a venir aquí. Un día que esté hasta las chancletas, aquel río que es el que más crece, cuando esté hasta las chancletas ese, vamos a venir por acá. Hey, algo que no entiendo yo es por qué este río no crece más de lo que le permiten. O sea, me refiero a que el agua que agarra de ahí, de las compuertas para abajo, no lo hace crecer más. Porque si ustedes ven todos esos árboles, si fuera el río Lempa, miren el río Lempa, qué diferencia. O lo que conocemos como el río Lempa, pues, qué diferencia. No, no tiene árboles casi en todo el cauce. Es cierto que es flujo controlado este, pero toda el agua que le cae del cielo en el invierno. Bueno, ya aquí para abajo ya es diferente. Y nosotros vamos hacia ese rumbo. Bueno, más o menos para este rumbo vamos, porque vamos para el lado de Guarnesia otra vez. La verdad que este lugar acá es una maravilla. A mí sí me ha encantado este lugar. Yo no sé por qué antes no. Bueno, lo que pasa es que a pie no estaba fácil. A pie no estaba fácil venir acá, sinceramente. Qué chulada el lugar, la verdad. Y allá, qué bonito se mira con ese montón de sauces, miren. Pero sí, esa parte allá del río me da miedo, se parece al río donde sale la anaconda. Toda mi vida me voy a arrepentir de haber visto esas películas. Bueno, y de hecho, todavía la sigo viendo. Y me sigue dando problemas cuando ando pescando. Siento que ya me va a cazar una gran animala de esas. Y mucha gente dice son películas. No, realmente en Brasil se han encontrado anacondas de 12 metros. Imagínense qué pocos era un monstruo de esos. Una anaconda de 12 metros pesa lo menos unas 2 toneladas. Imagínense qué
Qué espantoso fuera encontrar una animala de esas. Andar uno nadando tranquilo en el río y encontrar una tremenda serpiente de esas. Y como la mente es traicionera, qué belleza del lugar este. Y lo bonito es cómo se ve de verde todo eso ahí para allá. Chulada, chulada. Un lugar precioso. A ver si nos cae un chaparrastique más al rato. Así que nos vamos a componer. Y sí, justo casi para allá, para donde vamos, está más concentrada la nubosidad. Ja, imagínense. Imagínense lo largo que es este puente. Este puente tiene de perdida sus 130 metros. Quién sabe, no los 150, porque el de allá de Caserío La Vega tiene 100. Y miren, qué belleza de potrero es. Yo creo que en este potrero es donde hacen los comerciales de leche Australian y leche Nido. Solo que ahorita todavía no está bien verde. Ya como está verdecito eso, puede venir a tomarle foto a unas vacas uno y decir que es en Australia. Qué belleza de terreno ese. Y miren estas personas donde han venido a hacer esa construcción. Estas personas tienen un gusto refinado, miren. Yo creo que allí lo alquilan para eventos sociales. Así que si el dueño de este local mira el video y quiere promocionar su local, pues con gusto también. O si quiere que borremos las tomas, pues también con gusto. Lo mismo el dueño de este terreno. Porque ustedes saben que siempre hacemos eso, ya que no nos gusta, pues sí, grabar lo que no quieren que se grabe. Igual está, qué belleza, miren. No, hombre, qué chulada de terreno este. Sí, definitivamente aquí se pueden grabar comerciales de leche Australian. Qué preciosidad de terreno este. Yo creo que los pajaritos sienten la lluvia. Pues nos vamos de este lugar tan bonito, pero vamos a regresar ya cuando esté hasta las chancletas al río. Entonces vamos a ir a hacer otro video.